Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de los mejores juegos de la década 2010-2019, empezando por el año 2010 y después 2011, 2012 y así sucesivamente. Les recuerdo que esto es en base a gustos y opinión propia, así que si no estás de acuerdo con el video, házmelo saber en los comentarios. Sin más dilación, comencemos. Iniciemos hablando con lo peor que jugué en el 2010. Algunos de estos juegos están en este top solo por su mera existencia, y otros porque no dan el ancho, ya sea por su falta de experiencia del estudio desarrollador, y hay otros que son extremadamente aburridos. Así que, Medal of Honor. Chicos, ¿qué les puedo decir de este juego? La verdad es que yo sí me impresioné, o sea, dije, wow, un nuevo entrega de Medal of Honor después de mucho tiempo, un reboot de la saga, vamos a ver qué tal está. Y la verdad es que quedó muy opacado por Black Ops, aparte que Medal of Honor quería ser un Black Ops, le salió muy mal y era muy aburrido. Otro juego, chicos, Patito Feo, el juego más bonito. Este no voy a mencionar porque está aquí, solamente lo voy a poner. Otro está aquí, Sonic 4, chicos, yo soy muy fan de Sonic, pero Sonic 4 para mí no existe. Yo creo que en el episodio 2 de Sonic 4 lo mejoraron, pero Sonic 4 fue una cagada. Y Lucha Libre, AAA, Héroes del Ring, chicos. Me duele ponerlo, chicos, a hacer que una IP como esta, que es muy mexicana y haga su primer videojuego, me duele que esté aquí, chicos, porque pensé que iba a ser un buen juego, pero resultó ser un juego con controles muy engorrosos. Y es lo que yo llevo a falta de experiencia del estudio. Dead Rising 2, chicos, no me gustó, muy occidental. Ya le quitaron todo lo divertido de Dead Rising 1, lo hicieron más dramático. No me gustó, no. Así que esos son, como poder decirlo, el top de la discordia. Antes de pasar al top de los mejores juegos, hagamos menciones honoríficas a Darksiders, Fallout New Vegas, Alan Wake, Dante Inferno, Donkey Kong Country Returns, Epic Mickey, Kingdom Hearts, Beer by Sleep, Mafia 2, Pokémon Black and White y Sonic Colors. Ok, ahora sí, empecemos con el top. Número 10, Mass Effect 2. Sinceramente, este juego sí te engancha. Yo conocí Mass Effect 1, pero no me gustó tanto como su secuela. De hecho, fue el juego que más se habló en la década. Y a mi parecer, el juego que hizo que tuviera millones de fanáticos de esta saga, pues, tristemente, ya muerta. Número 9, Castlevania Lords of Shadow. Este juego me tomó por sorpresa. Tomaba lo mejor del combate de God of War y le añadía su propia ambientación a lo que es Castlevania. Si tú eres fan de películas como Van Helsing, El Señor de los Anillos o incluso de los Castlevania clásicos, te invito a que le eches un ojo a este juego. Sinceramente, brillante. Número 8, Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Madre mía, qué nombre tan largo. Tal vez el juego que fue la punta de los juegos de licencia de anime. El primero, el Nuns 1, fue bueno, pero un poco lento y en su secuela todo lo potenciaba. Y qué decir de esas hermosas cinemáticas que se miraban mejor que el propio anime. Gente, recomendación. Si lo ven en oferta, cómprenlo. Número 7, Red Dead Redemption. ¿Por qué está tan bajo en ese top? Se preguntarán. Bueno, yo no soy tan fan de juegos de western. Para mí el mejor western es Gun, pero estaría fatal que no incluyera a Red Dead Redemption en esta lista. El juego es altamente inmersivo, muchos detalles y hasta la fecha se sigue viendo hermoso. ¿Y qué decir de su expansión Undead Nightmare? 10 de 10. Estaría de más decir que lo recomiendo. Sí, ya es súper conocido. Así que, número 7, Red Dead Redemption. Número 6, Ni no Kuni. ¿Qué pasaría si usaran el arte de Studio Ghibli y combinaran lo mejor de Pokémon y los RPG clásicos? Sale esta obra maestra. Los fans de RPG es de ley que deben jugarlo y los no tan fan también. Este juego es un deleite visual. Te enamoras a primera vista si eres fan de la animación, grandes personajes, grandes arcos de historia. Sientes que estás jugando una película de Studio Ghibli. Así que, ¿qué estás esperando para jugarlo? Número 5, God of War 3. Brutal. Es la palabra que describe la saga clásica de God of War. Pero ahora agréguenle gráficas realistas de la época y obtienes un juego demasiado visceral y gráfico de lo que alguna vez fue. El mejor cierre de la saga, sin duda alguna. Número 4, Bioshock 2. La música, la ambientación, jugabilidad mejorada, pero con una historia un poco forzada, así describiría a la secuela de Bioshock.
Yo le entré a la secuela porque jugué el primero y me encantó. Échele un ojo a la secuela. Siempre lo ponen en oferta en Steam o descargan el Steam verde. Les va a gustar mucho. Número 3. Halo murió en Reach. Actualmente es el único juego jugable de la Master Chief Collection. Pero con esto basta para entretener. La campaña es buena entre amigos y el multiplayer ni se diga. Horas y horas de diversión contra gente que tiene problemas de camperismo extremo. Aún así, lo mejor que puedes jugar este año. Número 2. Super Mario Galaxy 2. Llegó el mejor Mario 3D. Tal vez algo corto, pero muy bien abastecido en detalles. La música, niveles, mecánicas, dificultad y sobre todo, estrellas que recolectar. Es de los mejores juegos de plataforma que puedes jugar y si tienes la oportunidad de jugarlo, ya sea en tu Wii o emulador, hazlo. Súper recomendado. Número 1. Call of Duty Black Ops. El mejor juego que más le invertí horas. Multiplayer, campaña, zombies, todo en un solo lugar. Más DLC que extendía tus horas de juego, una joya y una obra maestra. Es el primer videojuego que le compré DLC y actualmente no baja mucho de precio. Se nota que muchas personas le tienen mucho cariño a este juego y no los puedo culpar. Al igual también hay que mencionar que gracias a Black Ops o este tipo de juegos, pues crecieron muchos youtubers que actualmente estamos viendo, ¿no? Así conocí también a Willy Rex sobre todo. Pero bueno, número 1, Call of Duty Black Ops, el mejor juego del año 2010. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado chicos. Díganme en los comentarios qué juego me faltó por mencionar como mejor o peor, como una mención honorífica. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense, hasta la próxima.